Vale, chicos, yo creo que por aquí tiene que haber. Es que, no sé, me pone como señales, pero no estamos encontrando nada. Mira, de hecho, hemos vuelto a casa. Elías, es que hemos dado una vuelta increíble para nada. Ya, no, pero yo qué sé, es que no sé qué está fallando. Yo creo que tú sabes hacer esas cosas de máquinas y esas cosas, Elías. Hombre, es que sí, pero si he hecho miles de rastreadores y detectores y de todo. Ya, pero ese no se te da bien, Elías, no puedes saberlo todo tampoco. Bueno, a ver, pero si lo he hecho otras veces, pon el reto de likes, Masi, esto mira, no tiene Elías, que estar fallando. El mundo tiene que suscribirse a este canal, ¿vale? Y tenemos que ganar el reto de 3.000 likes. Si quieren encontrar diamantes en Minecraft. Vale, chicos, pues ya lo habéis escuchado. Todos os tenéis que suscribir y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes en este vídeo si queréis encontrar diamantes. Ese caballo es amigo tuyo, Sel, porque te he visto ahí muy... Sí, me ha chupado la cabeza. Ah, vaya. Pero has visto que es enorme. Como todos los amigos. Sí, es enorme, es verdad. Más, y mira qué grande que es un caballo. Más grande de lo normal. Sí, ¿verdad? Sí. Es como, a lo mejor es un caballo de pura raza árabe de estos, ¿eh? Puede, a ver. Vale, a ver, chicos, vamos a buscar un poquito más, solo un poco, y ya volvemos si no encuentro nada, ¿vale? Eso no funciona. ¿Qué vas a encontrar después de media hora buscando? Que sí, ya verás. Que lo haga chocolate. En un rato. ¿Qué vas a encontrar, Elías? Ahora encuentras todo, ¿no? El que tesoro. Sí, mira, minerales. Mira. Es que por ahí me está pitando. Que a que no encuentras nada. Que no, que está pitando por ahí, pero yo creo que. Es que no sé si son las máquinas, porque claro, las máquinas. A ver si pasa un detector de cabra. Que no, a ver, que esto no, me refiero por ahí. Tiene un detector en la cabeza. Que no, chicos, en serio, está pitando, pero claro, yo no sé si son los diamantes a lo mejor que ya tenemos. Espérate, en casa. ¿Por dónde pita? ¿Por ahí? Vale, quieto. ¡Oh, Dios mío, es un detector de guapos! ¿Dónde? Creo que se refería a él, Sel. Ah, no, yo, hola. A ver, quítate. Yo creo que el espejo... Pues no, sigue. Tendrías que denunciar a tu espejo, ¿eh? Oye, no, Sel, que es mío. El espejo de mi casa funciona bien. Bueno, pues no, de hecho te deforma un poco. Con él, ¿no? Vale, a ver, mira, está pitando, os lo juro. Vamos a entrar a casa. ¿Alguien tiene diamantes escondidos? No. No. A ver, tiene que haber algo. ¿Qué ha pasado? Es la única persona que ve un pollito y se asusta en vez de decir, ¡ay, qué mono! No, mira, por aquí sigue pitando, os lo juro. ¿De la cocina? ¿Pero en la cocina hay algo? No. No hay nada por aquí. Mira, por aquí. Por ahí, es por ahí, Masi. Es por ahí. Por ahí. ¡El piano! A ver, a ver. A lo mejor es el piano, sí, ¿eh? A lo mejor es el piano. Elías. No, el piano no es, Masi. El piano no es. ¿La guitarra será? ¿La ¿Qué guitarra? Pasa? ¿Qué pasa, Masi? ¿Masi? ¡Ostras! ¿Qué pasa, Masi? ¡No me has hecho callar ahí, Elías! Pues no, te veo a ti. Hola, mira. Te estoy viendo desde muy cerca, de hecho. ¡Pero acércate a la ventana! ¡Ah! ¡Pero si la ventana está hecha de vidrio! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ya lo veo, ya lo veo! No lo había visto, Masi. Perdón, perdón, perdón. Bien, Elías. Espérate. Un aplauso para ti. Vale, pero solo uno. A ver, Sel, dame tú uno también. No quiero. Vale. No, no me pegues. Chocolate. Que ya pillaremos un poco de chocolate. Venga, venid conmigo. Vamos, Masi. Vamos para allá. Vale, sacad ya el pico. Por fin, madre mía. Después de 7 horas buscando diamantes, os dije que los encontraríamos. Pero ya, ¿qué estás diciendo que tú, calibrando esa máquina, no te has percatado de que al lado de tu casa había diamantes? Claro, pero yo qué sé. Claro, yo pensaba que nos teníamos que alejar un poco. Porque ya estaba pitando, de hecho, en el laboratorio. Digo, ¿por qué pita esto? Necesito diamantes para hacer nuevas máquinas, Sel. Porque los diamantes tienen una energía especial de minerales, ¿sabes? Y que los vendes y con eso compras otros materiales necesarios. Eso es, porque como por ejemplo fibra de carbono, metales. Puedes comprar... fruta. Chocolate, sí, también podemos comprar chocolate, Sel, que lo sé. Cabras, pollitos, gallinas. Oye, Masi, hay cerdo. Que hablar sobre el problema que tiene Sel. No, Sel, sigue, mira ¿Pasa? Mira con el potrillo, qué bonito. Que tiene un problema con los animales, más, y le gustan demasiado, tiene un problema con todo, se distrae demasiado, ¿eh? Sí, pero bueno, venga, ya estamos aquí por fin. De acuerdo, a ver, Masi, tú te quedas con esta pared, yo con... Ah, no, que no es una pared. Yo pensaba que era un diamante gigante. ¿Eh? ¿Habéis visto pasar algo? He visto como un fantasma, os lo juro por mi vida, ¿eh? ¿Qué dice? Mira, os esperan miles de diamantes. Chicos, he visto... Venid conmigo, que he visto algo, os lo juro por mi vida. Mira, por ahí, mira. ¿Es Steve? ¡Que me pegan! ¡Que es Steve de diamante, eh! ¡Chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios mío! Vale, ahí está. Vale, espérate un momento. ¿Es un laberinto, Lía? Es un Steve hecho de diamante, os habéis dado cuenta, ¿verdad? ¿Y si nos transformamos en diamante? Espérate, ¿el qué? ¿Sel? ¿Y si nos transformamos en diamante por estar aquí? ¡Vámonos! Pues, oye, pues eso molaría, ¿eh? Pero hombre, así me da un palo. ¡Cuida, cuida! ¡Que vienen más, que vienen más! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! Vale, yo os defiendo, no os preocupéis, chicos. ¡Ay, qué guay! A ver, por aquí. Toma y toma. ¡Uy, que vienen más, que vienen más! Los dientes, vale. Oye, Sel, estás muy agresiva tú hoy, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cuántos vienen? Vale, ten cuidado, Sel, no te vayas sola, ¿eh? No te vayas sola, no te confíes. ¡Ya, no puedo con ellos! ¿Seguro, Sel? ¿Seguro que vas a poder? Pero que vienen muchísimos, vienen muchísimos. Han venido cuida. De todo el laberinto. Cuida, que van por ti. Por aquí.
Ay, Dios mío, vale, dales. Dios mío, Maxi, necesito ayuda, no veo nada. Vale, por detrás, les estoy dando por detrás, Elías. Vale, espérate. Dios mío, necesito ayuda, Maxi. Uy. Dios, son demasiados. Me matan, Maxi, ayuda. Estoy corriendo, corre. Ayuda, por favor. Es que han venido todos los del laberinto, corre. Vale. Ya está. Ay, Dios, menos mal. Madre mía. Oye, Sel, ¿dónde está? ¿Sel? Oye, ¿dónde está Sel, Maxi? ¿Tú has visto a Sel? He escuchado antes un grito. ¿Dónde está Sel? Ay, Dios mío, que la hemos perdido. ¿Y si la han matado o algo? Ocupado. Es que creo que han venido todos los que vienen del laberinto. Se han llamado y han venido por nosotros. Espérate, ¿y si se lo han llevado los Steve's estos de diamante? A ver, ven, Maxi, me sigues, ¿eh? No te pierdas tú, por Dios. ¡Sel, ¿dónde está? Pobrecilla, hemos perdido a Sel, Maxi. Y aquí no había ningún animal, ¿no? O sea, no se ha podido distraer, yo creo. A ver, voy a gritar, Elías. ¡Hola, Sel! Ya está, Maxi. No quiero que grites nunca más en mis vídeos, ¿de acuerdo? Vale, nunca. Elías, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, nada, que te estaba haciendo zoom a la cara. A ver, quédate quieto, ¿eh? Es que tienes como cara de pena. Vale, a ver, Maxi, esto es serio. Hemos perdido a Sel, a nuestra amiga, hay que recuperarla. ¿Dónde está? Mientras tanto se ríe, ¿sabes? O sea, esto es serio, ¿eh? Ya, porque me ha hecho gracia eso. ¡Oye, que hay más por aquí! ¿Dónde está Sel? Steve, confiesa. Vale. Porque si están por aquí es que hay algo que ocultar, Elías. Hombre, a ver, estamos ya de por sí en un laberinto de diamante. Esto es muy extraño. ¿Has visto el suelo, por cierto? El suelo es como de azulejos de diamante, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú? ¿Dónde está Sel? Confiesa. No lo mates, déjalo. Déjalo. ¿Dónde está? No, ¿dónde está Sel? Que me lo digas, que te bachucheo la cabeza. Dímelo, te mato. Viene otro, Elías. Te mato. Hala. Ya está. Vale, Maxi, ¿eso cómo lo has hecho? Con el pico de diamante pico la pared. Ah, claro, es verdad. Ya está. De acuerdo. A ver, ¿dónde está? ¿Sel? ¿Dónde está Sel? Sel. Hola. ¿Cómo era? Hola, Sel. Hola, Sel. Vale, por aquí no quedan más Steve's, ¿eh? No sé dónde. Elías, ahora tenemos que buscar algo, una pista, una entrada, un bloque diferente, algo. No sé. Sí, hay que buscar algo, ¿eh? Ven, Maxi, no te separes de mí, que tengo miedo. Vale, tranquilo, Elías. Por esta zona creo que no hemos ido como tal. Es que esto es muy laberíntico, Maxi. Del verbo. Por eso es un laberinto. Por aquí nada, no hay salida. Bueno, vale, Elías, vamos a tener que mirar a fondo, Sí, creo que por aquí no hemos mirado como tal, por esta zona, Maxi. Sí, ¿dónde estás? Vamos muy rápido, ¿eh? Ya lo sé, voy corriendo. Es que estoy muy nervioso. No encontramos a Sel, ¿dónde está? Pues, hola. ¿Y si ha salido del laberinto? ¿Cómo va a salir del laberinto? Si ya estábamos bastante dentro, Ya, no lo sé. Encontró la salida y se fue corriendo. Vale, espérate. Activo mi intuición de Jenga, sígueme. 346 minutos más tarde. Vale, Maxi, yo creo que tenemos que estar cerca. A ver, no, por aquí no, porque aquí no hay salida. Por aquí... Vale, ¿me sigues, no, Maxi? Yo también vale. Lo siento, Lía, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo sientes? No, digo que siento que vamos a encontrar ahora algo. Bueno, ya has encontrado algo, Maxi. Has encontrado el tesoro más valioso, que es el de la amistad. Exactamente, pero se lo encontré hace tiempo, Elías. Maxi, me hace mucha gracia hacerte zoom, no sé por qué. Perdón. Vale, hay que encontrar a Sel. Y la salida de este maldito laberinto. A ver, ¿por dónde puede ser? ¡Oh! ¡Mira, Maxi! ¡Una puerta! ¡La puerta! La puerta. Ahora le voy a hacer zoom a todo, mira. Ahí. No, vale. Puede ser que este sea Sel. Vale, Maxi, vamos a hacer. Que aquí detrás no hay nada. Vamos a hacer una cosa. No la podemos abrir. Hacemos una cosa. Yo abro la puerta y tú entras con el pico, por si acaso, ¿vale? Venga, va. Pero no te aceleres demasiado, espérame. Me lejos, Me va a coger carrerilla y todo, venga. Vale, pero. Vale. Pero ten cuidado, dentro. A la de tres. Una, dos y tres. Corre, que yo la abro. Vale. ¿Es una niña? Hola. Maxi, guarda el pico. ¿Cómo que una niña? No, venimos en son de paz. ¿Cómo que la reina de diamantes? Sí. ¿Quién es esta? Pues sí, parece una niña, ¿no, Maxi? La reina. Pero oye, tú deberías estar en clase. No debo estar en clase. En la escuela. Espera, sí. Que creo que es de verdad. Ven, Maxi. Ven. ¿Qué pasa? Que creo que sí, que reconozco la maza esa que lleva, que creo que es la reina de los diamantes. Diamantina, creo que se llama, Oye, ¿me puedes dar un diamante? No, espera, Maxi, ¿sí? espera. Pero aún no. Surrealiza. Ole, sí. Hola, ¿es usted ole. Diamantina? Sí. Vale, ¡Ay, me conoces! Sí, hombre. ¿Por qué suena un gallo? ¿Qué sucede? Bueno, no lo sé. A ver, tenemos. ¿Un gallo el diamante, Lía? Tenemos un problema, ¿vale? A ver, lo primero, como ha dicho mi compañero, nos gustaría llevarnos diamantes, ya que hemos superado lo del laberinto y todo eso. Y luego, por otro lado, hemos perdido a nuestra amiga Sel.
y nos gustaría encontrarla. ¿Es una chica pelirroja? Sí, tiene el pelo rojo y unas gatitas, unas... ¿Acaba de pasar por aquí? ¿Cómo que acaba de pasar por aquí? Tiene orejitas de gato, ¿no? Sí, 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 eso, que me he confundido yo. ¿Dónde está? Pues ha pasado por aquí y ha salido a casa. Ah, ya está. ¿Sí? ¿Cómo ha salido? Se ha conformado con chocolate. Ay, Dios mío. Oye, pero qué mal, pero qué, ¿dónde está el gallo este? Que lo mato. ¿Dónde está? Vale, perdón, bueno, no me pongo nervioso. Deja mi gallo. Perdón, perdón, perdón. Vale, pues nada, Sel, o sea, Sel está en casa ahora, se ha ido sin nosotros, Masi, o sea, sí. ¿Qué te parece? Vale, pues ¿por dónde habrá sido? Queremos diamantes, ¿nos podría dar diamantes con dos stacks o cuatro? Sí. Nos conformamos. Sí. A ver. No miréis. Vale, vale, no miramos, Masi, no yo miramos. Yo con un diamante me conformo. No, hombre, uno no, 64 por lo menos. Tomad vuestros diamantes. Esto no son diamantes, realeza, alteza, reina. Son diamantes porque lo digo yo. Vale, Masi, creo que ya sé. Toma. Vale, nos podría dar otro. Dámelo. Ah, vale, te lo doy. Vale, toma, toma. Que lo bueno, llamas. si no ah, tranquila. Que lo vale, vale. Qué rico, tranquila, el diamante. Tranquila, que si no tomas una cosa. Masi, no podemos hacer nada. Para, Masi. Vale, a ver, Diamantina, ¿nos puedes dar otro tipo de diamantes? No sé, a él no, se lo doy a ti. Vale, pues no, pero a mí. Nada, por tonto, Masi, por tonto. Era una broma. Pero esto es lana. Que no es lana, son diamantes. Mira, 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 esto de aquí, ¿ves? Es un diamante, esto es lana. Vale, ¿nos podría dar otro tipo de diamantes, por favor? Sí, diamantes, ¿sí? Hay muchos tipos. Sí, sí, lo sé, a ver si acierta con alguno. Esto es lana azul también, pero más oscura, Diamantina. Vale, pues dame otro tipo de diamantes. Otros diamantitos. Me estoy desesperando, Lea. Sí, yo también. ¿Puedo mandarla a otro lado? Pero si esto es agua. Vale, Masi, vámonos. Diamantina, ahora volvemos, ¿vale? Que vamos a por al McDonald's. Oye, Elía, tengo una cosa que empieza por G. Ven, ven, y ven. Y acaba por ranada. No, 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 vámonos directamente. Cierra la puerta, que está loca. Pero cierra, cierra. Vale, Masi, vámonos. Vamos a encontrar la salida. Ya está, con llave, para que no salga. Es que esto no puede salir a la luz, ¿eh? Vámonos a casa, tanto laberinto para luego y no llevarnos nada. Yo pensaba que Nacho era pesado, ¿eh?